Muchas gracias. Eskerrik asko, Bezerra jauna, jarraian, agarraldi honetan zaudeten ordezkario daukazue hitza, beste talde azalduko diet, hitz egin dugu eurekin eta komentatu dugu, eskaria egin zen ordenean hitz hartuko dute, lehenengo ELA sindikatuak, gero Komisiones Obreras sindikatuak, eta azkenik UGT sindikatuak hartuko du hitza. Talde bakoitzari gutxienez, edo gutxi gara bera, 10 minutuko tartea eman diogu, eta beraz, lehenengo hitz hartzen izango da, Pereda jauna. Conocimiento desde más que de que no estaba, de que no se iba a meter el tema de kayak. Ahora nos acabamos de enterar de que kayak no está. Pero en cualquier caso, en algunas cosas que. Perdón. ¿Ahora? No. Bueno, en cualquier caso, algunas cosas de las que teníamos preparadas también valían para lo que ahora, que también anteriormente estaba, que era el tema de Euskadiko Kirol Portua. Bueno, por una parte, ya si queda calla, gran parte de lo que yo tenía, que venía dado sobre todo a la administración, queda fuera. Pero sí en el tema de ahora, de lo que has comentado del tema de Euskadiko Kirol Portua, prácticamente estamos igual que lo de antes, solamente que lo de kayak. Hay un elemento que es parte del puerto, que está dentro de los puertos, que además en principio va a estar supervisado por la propia administración, que queda aparte, ¿no? Se vuelve a crear ese ente público de derecho privado, en el cual desde luego nosotros estamos en contra. En contra porque entendemos que también se puede llevar desde la propia administración. No sé si se podría constituir como un organismo autónomo. Eso ya podría ser un tema de que se podría mirar, ¿no? Pero desde luego, si a la pregunta que comentaba de si estaríamos de acuerdo en que eso se crea así, pues no, no estamos de acuerdo en ello. Porque además, lo que solicitamos con respecto a los trabajadores y trabajadoras que actualmente se encuentran en dichos servicios, pues que estos trabajadores y trabajadoras tengan una garantía total y absoluta, que esa es la que se le puede dar la propia administración, de que sean subrogados. Además, creando este ente, podemos dar paso a la privatización y a la subcontratación de muchos servicios que entendemos hoy que estamos totalmente en contra. Además de, bueno, ya he comentado, de no privatizar, porque eso además se estableció en el acuerdo de la Mesa General de la propia función pública, de manera de que los servicios que se presten para la Administración sean desempeñados por personal propio. Sí, eso respecto a la primera pregunta que has comentado. Sobre un espacio o sobre la normativa de un espacio, crear un área general y de coordinación sobre seguridad. Yo, desde luego, no soy el que lleva el área de seguridad dentro de la organización, dentro del sindicato. Pero, hombre, todo lo que sea que se pueda mejorar y que se acordando para que las materias, tanto de uno, porque conviven, ahí has comentado pesca, pero también está la carga y descarga de mercancías en espacios a veces limitados o cercanos, como puede ser el puerto de Bermeo, pues yo creo que eso siempre será positivo y siempre que sirva para mejorar y no haya cierto, por decirlo, descontrol de qué materias llevan uno, o esto es mi competencia, esta no es mi competencia, etcétera. No sé cómo se puede abordar, si es coordinando, creando no sé qué área, pero lo veo favorable. Y sobre la tercera pregunta, la manipulación de mercancías por parte de los estibadores y que sea responsabilidad, no de las empresas estibadoras, sino los estibadores como trabajadores y trabajadoras, que sea responsabilidad lo que pase con dicha manipulación de esas cargas por parte de ellos y o de ellas, pues desde luego estamos totalmente en contra. La responsabilidad de lo que pasa dentro de la empresa, ya sea en materia de seguridad o en cualquier tipo de material de la empresa. Eso no hay género, o creo que no puede haber género ninguno de duda. O sea, yo estoy manipulando una mercancía en una determinada grúa o manualmente,
si igual no tengo los medios adecuados, usted, o sea, usted me está usted cargando a mí la responsabilidad de lo ocurrido, pues entendemos que eso no puede ser. No sé si con eso están las tres preguntas contestadas y es que haré casco. Es que haré casco, Suri, peda.